Hola, buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a esta primera clase de este segundo parcial. Buenas tardes, ingeniero. Bien, ok. Ya las notas están subidas, por si acaso, ¿ah? Las notas están subidas a la plataforma y se consideró todas las situaciones, más que todo a los estudiantes que estuvieron en el Congreso. Pero bueno, quería hacer una retroalimentación respecto a la metodología, ¿no? Bien, primero que es importante que ustedes dominen esta metodología de marco lógico, dado que les da oportunidades laborales, y no solamente oportunidades laborales, sino que también la facilidad de ganarse dinero rápido. Como una anécdota, por ejemplo, la semana pasada me tocó hacer un trabajo, fueron casi 2 días, un poquito corre-corre, correteando, pero se lo hizo, ¿no? Y algo comenté con unos amigos, ahí en el barrio, unos amigos que tienen un taller. Entonces ellos decían, chúzale, ingeniero, dice, mire, imagínense, usted va a... yo no les dije cuánto había cobrado, ¿no? Pero ya se imaginan ellos, y decían, ingeniero, imagínese, usted fue prácticamente 2 días, y tranquilamente en 2 días usted está ganando 300, $500. Y mientras que, mira, aquí en los talleres, esos $500 para ganarse lo tendrán que trabajar 15 días. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo cogí de parte del señor? El señor es una persona de barrio que no tiene ningún grado académico ni una preparación académica como la de ustedes. Entonces, me dio a entender la importancia de la, primero, de la preparación académica, y segundo, de las oportunidades que se presentan cuando se conoce de alguna metodología o de algún trabajo. En este caso, hay oportunidades que se presentan conociendo la estructura de la matriz marco lógico, no solo conociéndola, sino saberla hacer. Lógicamente, yo necesito partir desde la identificación del problema central, luego el árbol de problemas, previamente el análisis de involucrados, que son los que van a corroborar el problema que yo identifico. Posteriormente, se tiene el árbol de objetivos, tiene que estar bien el árbol de problemas para que el árbol de objetivos, lógicamente, también se desarrolle de manera adecuada. Y posteriormente se tiene la estructura analítica del proyecto, en donde uno de los errores que cometieron ustedes, teniendo el árbol de objetivos, en las actividades o en los componentes del árbol de objetivos, ponían todo lo que era de la propuesta solución. La propuesta solución es una ramita más, una ramita adicional que se me incorpora al árbol de objetivos. Por ese lado. Por otro lado, observen cuál es la forma como esta matriz de marco lógico, que tiene 1, 2, 3, 4 filas, y tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, y tenemos allí numéricamente cuál es el proceso de cómo debe desarrollarse. Entonces, eso tengan muy en cuenta. Bien, ahí lo está corroborando, y también me indican dos cosas importantes. La primera, que los indicadores a nivel de actividades es el presupuesto, cronograma de actividades, y los factores externos a nivel de la finalidad, prácticamente no es un factor, no es un riesgo, sino ya es una contribución a donde yo concluyo si el proyecto ha sido o no ha sido exitoso. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, la van haciendo a través del chat? Bien. Entonces, miren, ¿ves? Aquí yo tengo prácticamente mi cronograma, tengo prácticamente mi presupuesto. Tengo ya desarrollado completamente la matriz de marco lógico. Es decir, yo con esto puedo saber qué tengo que desarrollar, qué voy a lograr. ¿Sí? Yo aquí puedo haberle puesto un tercer componente. ¿Sí? Puedo haberle puesto un plan de negocios o un modelo de gestión. Entonces tendría que incrementar actividades, presupuestos y cronogramas para ese nuevo componente. Entonces, esto es lo que me sale del árbol de problemas, y yo aquí tengo que incorporar un tercer componente, que es el plan de negocios o el modelo de gestión para lograr aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí, como no tengo espacio, no voy a poner las actividades. ¿Sí? Puedo un plan
Ay. Plan de negocios. O puede ser un modelo de gestión. Sí. Voy a ponerlo. Sí. Y quisiera ponerlo con mayúscula mejor para... Bien. Bien. Entonces, miren, ¿ve? Ya incorporé entonces, en este caso, perdón, voy incluso a ponerlo, no se nota, sí, se pierde, ahí, bien. Es decir, este tercer componente que aparece es el que ustedes deberían poner como el software, como el desarrollo, como el, aquí, este es el proyecto informático, es decir, el proyecto informático pasa a ser un componente, pero ustedes están eliminando el componente 1 y componente 2 dentro del árbol del problema. Entonces, este es el error que están cometiendo, reitero. En el árbol de objetivos tienen que aparecer un tercer componente llamado plan de negocio o modelo de gestión para obtener esto. Es decir, a través de esto yo voy a reducir los costos y a mejorar los rendimientos. Es decir, el plan de negocio es mi medio, es mi solución, es mi remedio para solucionar el problema. Pero es uno de los componentes. ¿Qué componente tengo para el plan de negocio? Voy a tener, igualito que un sistema, voy a tener un diseño del plan de negocio, si llamamos así un diseño, un desarrollo y una implementación. Miren, estas serían actividades que las incorporaría acá y tendría que ver el orden de las actividades, cronograma y el presupuesto. Si está claro, por favor respondan. ¿Se entendió o no se entendió? Si me están escuchando, por favor. Ya, verá. Gracias, Fernando. A ver. Gracias, Estefano, también. Les estoy indicando ahora, porque acuérdense que la versión número 2 del trabajo, número 2, debe estar completo y la matriz de marco lógico debe estar correcta. El árbol de objetivos debe estar correcto. ¿De acuerdo? Entonces, es el momento de que pregunten, por favor. Bien. Una vez que ya tenemos, ahora sí, ya tenemos nuestro diseño, empezamos a programar cómo voy a desarrollar el proyecto. Y empiezo a tomar en cuenta actividades y recursos. ¿Para qué? Para darme cuenta si el presupuesto que yo puse en el diseño es el adecuado. ¿Qué debo tomar en cuenta? Todos los recursos materiales que necesito. Incluso personal. No de más, no de menos. Los que se necesiten. Segundo, poner los costos reales. No al más o menos de que parece... O que yo sí tengo, yo tengo la impresora, yo tengo las hojas, pero la impresora ni las hojas no nos regalan. Debe poner todos los costos. Con esas actividades, con esos costos, empezamos a desarrollar nuestro cronograma. Si me faltan actividades, me faltan costos y me va a faltar tiempo. Si pongo de más actividades, los costos se me van a hacer más elevados y el tiempo de desarrollo de mi proyecto va a ser mayor. Entonces hay que optimizar. Y en base a eso, yo también tengo que poner un cronograma conforme voy requiriendo el personal. Hay personal que no se lo necesita 100% en el proyecto. Se lo va necesitando de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a la planificación. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Una de las cosas es hacerlo a través de un cronograma de Gantt, es decir, descomponer el proyecto en actividades. Pero
Las actividades yo ya las tengo en el marco lógico. Miren, ¿ve? ¿Sí? Aquí yo tengo, miren, la primera actividad se llama planificar el proyecto, la segunda actividad, realizar el diagnóstico, la tercera actividad, realizar el diseño, realizar el desarrollo, implantar y pruebas. ¿Qué tengo en la planificación? Ah, ya. ¿Qué tareas tengo que hacer? Dos tareas, socializar y presentar informe. En el diagnóstico, recopilo información, analizo información y presentar informe. En el diseño, socializar diseño y presentar diseño. En el desarrollo, realizar seguimiento y control y presentar informe. En la implantación, realizar implantación, prueba y ajuste y presentar informe. No desagreguen tanto. Y mírenme, aquí ya se hace entender y digo que el primer componente o primera macroactividad se lo va a hacer en el mes 1, la segunda en el mes 2 y 3, la tercera en el mes 3 y 4, la cuarta en el mes 4 y 5 y la quinta se la hará en el quinto mes. Yo tengo, aquí lo he puesto de manera general, por mes. Es decir, yo tengo que estimar los tiempos. Yo aquí, a modo de ejemplo, he estimado que me voy a demorar 30 días. El segundo, el tercero y el cuarto me voy a demorar 60 días cada uno y me voy a demorar 30 días en el último. En total, yo me voy a demorar 6 meses en el proyecto. 6 meses. Bien. Y esto significa que después de que termine, mírenme, después de que termino de hacer la macroactividad 1, empiezo la 2. A la mitad de camino que estoy haciendo la actividad 2, empiezo a hacer la 3. A la mitad de camino que estoy haciendo la actividad 3, aquí tengo un error. Sí, aquí tengo un error. A lo que hago la actividad 4, empiezo a hacer la siguiente actividad. Y así sucesivamente. Bien, este sería componente 5. Aquí le vamos a poner 5, 5 y 5. Bien. Entonces, miren, tengo 5 actividades o 5 grandes tareas. 5 grandes tareas. Bien. Está cargándose porque grabé esos cambios que realicé. Una vez que ya realizo ese cronograma, yo puedo también hacer cronogramas de seguimiento a través de una matriz necesidad y disponibilidad de recursos. Pongo la actividad, qué recursos, es decir, cuántas personas, qué materiales necesito, ¿sí? ¿Quién va a poner, quién es el responsable, quién aporta? O puedo realizar una matriz de toma de responsabilidades, una matriz de responsabilidades. Mire, esto es importante porque de esta forma yo voy controlando mi proyecto. Puedo hacer matriz de indicadores para ir verificando cómo van avanzando las actividades y también hago una matriz o un monitoreo participativo. Es decir, no solo le pregunto al ingeniero, sino también le pregunto a la gente, ¿cómo ve el trabajo? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Porque normalmente, si lo haces en un barrio, imagínate que estén poniendo un infocentro, la gente del barrio va a estar viendo. Si es dentro de la empresa, los trabajadores van a estar viendo. En otras palabras, estarán sapeando. Ellos serán los jueces de la obra y es válido. ¿Cómo debo valorar la calidad de un proyecto? ¿En base a qué criterios valoro la calidad del proyecto? En base a 8 criterios. Uno de ellos es que debo describir adecuadamente a los beneficiarios. Es decir, yo tengo que haber identificado bien a mis involucrados. 2, tengo que justificar la necesidad de la solución que voy a dar y va a contribuir a beneficiar, en este caso, el problema. 3, los objetivos deben ser pertinentes. 4, debe tener una lógica vertical. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo un antivirus a mi computador, entonces los riesgos de infección van a disminuir. Si mi computador tiene un disco duro de alta capacidad y es de estado sólido, entonces mi máquina va a tener un óptimo rendimiento. Si la señal o conectividad de internet está intermitente, entonces puedo tener problemas de dictar la clase. Esa es la constatación de la lógica vertical.
Se deben tener el cronogramas y presupuestos. Yo le he puesto preciso, pero deben ser correctos, deben ser adecuados, deben ser reales. No deben estar ni sobredimensionados, ni tener sobreprecio. Y como dice allí, debe ser razonable. 6. Hay que incluir indicadores, ya vimos, deben ser realistas, deben ser verificables, objetivamente verificables. Identificar los riesgos, porque ya sabemos que siempre va a haber riesgos en los proyectos. Y además, poner toda la documentación que me permita evidenciar y justificar dentro del proyecto y de que sea necesario. Una de las cosas importantes que ustedes deben comprobar en su diseño son los siguientes. Primero, que el objetivo debe estar definido con claridad. Segundo, que el proyecto debe tener un propósito, nada más, un solo propósito. Debe tener relación lógica. Los resultados a lograr deben ser claros. La relación entre los resultados debe ser real. Las actividades deben ser las mínimas necesarias. Los insumos o recursos me van a definir mi presupuesto y cronograma. Y esto anterior, es decir, el cronograma y los recursos deben ser reales. 9. Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de soluciones necesarias y suficientes que cumplan las condiciones para alcanzar lo planteado. Los indicadores deben ser independientes, me deben permitir medir el impacto, deben ser verificables, se debe contar con los medios de verificación o evidencias, y de sobremanera, este es otro punto también en el que fallaron en el trabajo. Revisen la lámina de estrategias. Revisen las láminas de estrategias. En este curso, la mayoría, una parte no hizo y otra parte solamente cogió el del ejemplo y le cambió 2 o 3 palabritas. En el otro curso, si pude evidenciar, hubieron 2 trabajos de estrategia muy buenos, muy interesantes, le dieron valor agregado al ejemplo. Entonces, deben considerar toda esa situación. Tenemos también cómo verificamos que el proyecto es viable. Es decir, yo aquí ya estoy retroalimentando, ya tengo el diseño y estoy verificando, dice uno, haciendo la última revisión. Debo identificar qué actividades me van a determinar ciertos resultados para ver si es necesario financiamiento externo. 2. Deben responder a las preguntas relacionadas que yo me planteé dentro de mi problema. ¿Es factible realizarlo? ¿Es posible? Tengo que analizar, tengo que revisar todos los objetivos. Es decir, en otras palabras, tengo que analizar mi árbol de problemas, mi árbol de objetivos, mi cronograma y presupuesto. Puedo adaptar o puedo añadir otras actividades o resultados de esas actividades como condiciones previas. Si es necesario, hacer estudios complementarios, es decir, volver a hacer con otra metodología para estar seguro de lo que estoy haciendo. Y también puedo formular recomendaciones para la ejecución. Entre los documentos de los proyectos, es importante que nosotros encontremos documentos contextuales que justifiquen el proyecto, documentos que me permitan justificar la intervención, documentos que permitan verificar y fundamentar la ejecución y la viabilidad. Entonces, deben tomar muy en cuenta estos apartados. Bien. Es decir, que cuando nosotros empezamos a analizar, a comparar mi estado inicial, aquí estoy, estado 0, luego ya tengo una identificación de mi problema, perfil 1, empiezo a darme cuenta hacia dónde oriento la solución del proyecto como perfil 2, hasta que ya tengo el diseño completo de mi proyecto. ¿Sí? El marco lógico me permite ser una guía, me permite ser un instrumento y me permite ser un medio de comunicación. Cuando yo les digo, la diapositiva no transmite comunicación, debe reflejarse y además que es participativa. Por otro lado, cuando yo tengo varios proyectos, en este caso del ejemplo tengo 4,
Eso toma el nombre de programa. Entonces, un programa es el conjunto de varios proyectos. Cada proyecto tendrá su finalidad, pero el programa va a tener un solo propósito. Un solo propósito, y cada proyecto tendrá particularmente su propósito, su componente y su actividad. Entonces, es importante comparar lo planeado con lo ejecutado. Esa comparación me va a poder establecer el éxito o fracaso, primero, del desarrollo del proyecto, y segundo, de la contribución o sostenibilidad, para demostrar si el problema se está solucionando. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo a través del chat, por favor. ¿No hay? Bien. En los proyectos, ya cuando se están ejecutando, yo puedo hacer informes. Entre ellos tenemos un informe de logro, ¿sí? Es decir, al final de cada actividad. Y miren lo sencillo, ¿sí? La hoja membretada en Word, ponemos a quién le dirigimos, de parte de quién, en qué fecha y de qué proyecto. ¿De qué actividad quiero informar? ¿En qué estado del proyecto se encuentra una vez finalizada la actividad? ¿Y cuáles serían las siguientes acciones? Y además, el próximo informe, cuando será entregado. Y concluye, en particular, que comunico para fines pertinentes y firman. Miren, una sola hojita. Sencillito. Bien. Tenemos entonces también los informes alertivos. Bien, los informes alertivos, en este caso, los hacemos cuando el proyecto tiene problemas, cuando empiezo a detectar problemas. El encabezado es similar, a quién se dirige, de parte de quién, qué fecha, qué proyecto y en qué actividad encuentran el problema y qué tipo de problema. ¿Sí? ¿Qué tipo de problema? Lo más claro posible. Dice, la naturaleza del problema y su origen. ¿Qué está sucediendo y por qué está sucediendo? Impactos y alternativas. Ese problema, ¿qué consecuencias, qué conflicto me está generando en el proyecto? ¿Cuándo será el próximo informe para ser entregado? Particular que comunico para fines pertinentes y firma. Así de sencillo. No es necesario hacer una bitácora de 5 o 10 hojas. Bien. Posteriormente, también estamos aquí enseñándoles cómo me doy cuenta que mi matriz de marco lógico no está correcta. Bien, primero, si es que el proyecto tiene más de dos propósitos. Segundo, si el propósito no describe el efecto directo, cuando ya se empiezan a utilizar los componentes. Por ejemplo, en el que teníamos nosotros aquí, el tercer componente era el modelo de gestión. Y yo me estoy dando cuenta que en el propósito no estoy usando el modelo de gestión. Entonces significa que no estoy haciendo las cosas correctamente. Otro ejemplo, que ustedes propongan un software, una aplicación móvil, y no lo están utilizando, significa que no se está describiendo el efecto directo. Tres, cuando los indicadores no están enmarcados en la C4. Cuando los indicadores no son independientes. Cuando los supuestos no son específicos, no son externos o no están al nivel apropiado. Allí me doy cuenta que mi diseño, ni siquiera diría mi matriz, que mi diseño está incorrecto. Bien. En resumen, no se deben olvidar que la matriz de marco lógico es un cuadro, una tabla de 4 filas por 4 columnas. Segundo, que me permite en esas 4 filas, 4 columnas, en esos 16 casilleros, me permite poner información del diseño de manera sintetizada.
me establece información que saqué del árbol de involucrados a través de una de un problema de relación causal medio fines, estableciéndome un árbol de problemas, estableciéndome un árbol de objetivos. Y además, me permite determinar que yo puedo establecer mi marco lógico en todas las etapas de diseño del proyecto, perdón, del ciclo de proyectos. Bien, aquí lo vemos. Cuando yo empiezo a diseñar, significa que ya tengo mi diseño, puede ser marco lógico o cualquier herramienta metodológica. Entonces hago un plan de ejecución, preparo, hago un plan, planifico cómo lo voy a hacer físicamente, financieramente, en avance y en gastos. Ejecuto y empiezo a emitir informes de monitoreo, informes de alertivos, informes de resultados o informes especiales. ¿Sí? Luego, en la etapa de evaluación, significa que yo ya tengo que establecer que mi proyecto debe estar conforme al diseño y debo darme cuenta que el impacto, después de la ejecución, me va a establecer, informar que el proyecto ha sido exitoso o que el proyecto ha fracasado. Bien. Si tienen preguntas, por favor, pueden irlas haciendo. Por otro lado, también se tiene... Por otro lado, también se tiene que hay herramientas a través de sistemas informáticos para hacer el marco lógico. Se llama TIMAT. Personalmente lo he utilizado, pero no me gusta mucho. Prefiero trabajarlo con Excel, mucho más rápido. En TIMAT, para empezar, me cuesta la licencia. Segundo, tengo problemas de interfaces, demasiados procesos, ¿no? Personalmente no es tan amigable el sistema. Bien, pero sin embargo es un software de plataforma Windows, tiene algunos módulos, permite elaborar en detalles, es un sistema de la empresa Team Technologies para proyectistas y es multiusuario, es multiusuario. Se le recuerda que el ciclo de proyecto en general, muy independiente de la institución, casi aproximadamente son los siguientes. Tenemos un punto de partida donde se identifican las ideas, lluvia de ideas, identifico el problema, realizo mi árbol de problema, análisis de involucrados y posteriormente establezco mi árbol de objetivos. Con el árbol de objetivos empiezo a hacer el análisis de estrategia, viabilidad, y factibilidad, y llego a la conclusión de un diseño. Una vez que se empieza a diseñar, este se lo revisa, tal como hemos hecho en este momento al final, y quedará listo de que si no hay problema, para que empiece a ejecutarse. En la ejecución se desarrolla, se hacen las pruebas correspondientes, y se entrega al cliente para que empiece a funcionar. Ya dentro del funcionamiento se lo empieza a monitorear, y eso toma el nombre de evaluación ex post, para establecer el éxito o el fracaso del proyecto. Bien, normalmente se dice que en la etapa de diseño solo se utiliza el marco lógico, pero realmente sirve para todo el proceso del ciclo de vida del proyecto. Bien, quiero finalizar la clase compartiendo una lámina de unos mensajes que a mí me compartieron allá por el 2002, hace 18 años me los compartieron y yo las sigo replicando. Realmente son interesantes las láminas, ¿no? Son interesantes las láminas y podemos establecer lo que dice Bernard Shaw. Algunas personas ven las cosas, observan, critican, analizan y preguntan, ¿por qué razón? Yo sueño con cosas y sin embargo digo, ¿por qué no? Es decir, vemos de pronto a alguien que está evolucionando, vemos a alguien que está progresando, muchas veces sin envidia y decimos, si él lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y la segunda, el segundo mensaje que quiero compartirles es enfocado a ustedes desde el punto de vista en que ya deben sentirse casi profesionales
Si bien es cierto, yo sé que ustedes hubiesen querido una nota más alta, pero en lo personal, para mí la nota no es importante. Es importante lo valioso de lo que ustedes han ido demostrando. Es importante la evolución que han demostrado del semestre pasado hasta ahora. Pero les falta más todavía. ¿Sí? Motívense, incentívense. Entonces, deben ser estudiantes nuevos. Pero nuevos no porque recién ingresan, sino transformados, remanufacturados, como matriz recargado. Así deben ser. En donde ustedes deben tener más autonomía para el aprendizaje. El poco tiempo que nosotros le brindamos en enseñanza no es suficiente. Tienen ustedes el tiempo, hoy en día, dentro de lo malo que tengo de la pandemia, pero hay algo bueno, dispongo de más tiempo para poder ser autónomo en mi aprendizaje. No desperdiciando tiempo en redes sociales. Entonces, siéntanse en estudiantes más capaces. Siéntanse en personas más capaces, donde ustedes tienen que empezar a hacer su propio autoaprendizaje. Deben ser estudiantes que indiquen que el estudiar es relevante. ¿Sí? Pero graduarse no. ¿Qué significa eso? Cualquiera se puede graduar. Cualquiera puede obtener un título. Pero una vez graduado, no todos van a ser buenos profesionales y no todos van a encontrar trabajo. Entonces, ¿quién es el que encuentra trabajo? ¿Quién es el que va a ejercer la profesión? El que estudia. Y no solo eso, les va a dar la oportunidad de que sus honorarios sean más altos. Les ponía el ejemplo en antes y de verdad, no les miento, me gané como $500 en 2 días. ¿Sí? Desde luego, haciendo trabajos de ingeniería, de responsabilidad técnica y económica. Y un mecánico de un taller para que se gane $500, tendrá que trabajar 20 días, si es que este gana $25 diarios. Entonces, miren lo que cuesta el conocimiento. Miren lo que el conocimiento da la oportunidad. Bien, queridos alumnos, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Estamos bien con nuestra planificación. No sé si hay alguna pregunta que tengan que hacerla. Por favor, pregunten. Es importante ahora. Es importante ahora. Vi que tampoco nadie se acercó a la tutoría. Solo solo una persona de octavo A. Solo una persona de octavo A se acercó a la tutoría. ¿Sí? Es importante entonces que si no se acercan a la tutoría, hagan las preguntas correspondientes en la clase, ¿no? Y me alegré de sobremanera pues que tenemos 21 estudiantes aproximadamente que se conectan. Por ahí lo veo a Jefferson. ¿Qué pasó, Jefferson? Hoy día has estado calladito, no has preguntado. Hola Enzo, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, todo bien, saliendo de trabajar, terminando el trabajo. Qué bueno, me alegra, bueno. Para cerrar, pues, aprender estas técnicas es parte de la ingeniería y póngalas en prácticas y empiecen a promocionar, si tienen cuenta de Instagram, pongan por allí. Se desarrollan materiales marcológicos, se realizan proyectos con metodologías templadas y verás que le van a empezar a caer contratitos por allí. Bien, si no hay preguntas de mi parte, se les agradece, que tengan un lindo fin de semana y Dios mediante, nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Cuídense, un abrazo. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, pase bien, muchas gracias. Ya, listo, Gabriel. Sí, ingeniero, disculpe, hoy no había foto. Perdón. La vez pasada se olvidó con respecto a la captura de pantalla. Ah, ya, sí la he estado haciendo. Igual si ya existe, ¿no? Sí, igual sí, me las pasa de todas maneras. Ya, ok. La vez pasada me emocioné con las notas y no hice captura, pero ya hoy día sí las hice. Gracias. Ya, pasa la ya, que tú hiciste. Pase bien. Gracias, pasen bien, hasta pronto.